con Ali, que eran las asambleas allá en Sitio Pintado, que eran transmitidas como Gran Hermano. Es lo que tiene la prensa de Florida. No, pero no en coyunturas electorales como esta. Y si me permiten, a mí me gustaría, o me voy a tomar el atrevimiento o la osadía, veremos después, de poner algunas cuestiones en común que tienen que ver más con la política. Y particularmente en el día de hoy. Yo quisiera, por lo menos, que repasemos lo que es la política, ¿no? Yo creo que, más allá de las definiciones conceptuales, cuando uno empieza a vivirla, es realmente una herramienta de transformación, sin duda. Es cómo nos relacionamos todos y todas. Es donde se construyen los acuerdos, se construyen propuestas con la política, se construyen categorías sociales para poder leer la realidad. No hay ninguna categoría surgida de ninguna ciencia que no tenga detrás un posicionamiento político. Y en este marco, me parece que lo hace diferente es la política del encuentro, del respeto, de la construcción a partir de considerar al otro un sujeto de derecho y un igual. Y eso es lo que nos permite decir es la política de la buena, la que transforma, la que construye una sociedad distinta. Y es tan importante y es tan potente la política que yo creo que por eso últimamente, en los últimos años, la hemos visto tan vilipendiada, tan atacada, ¿no? Es un elemento tan fuerte desde el punto de vista de su capacidad de transformación y de elaborar propuestas para transformar una realidad, que por eso es tan atacada. Y creo que es atacada porque la política de verdad, la política buena, es la que va al diálogo, al respeto, a la cultura, no solamente con quien estás interactuando, sino con el conjunto de la sociedad, independientemente de que estés interactuando en el diálogo con ellos, hasta los que miran por respeto, que es diferente de aquellos que están utilizando la política como un arma para el agravio, un arma de descalificación y de destrucción de quien piensa diferente. Y eso no es menor, porque en la medida en que la usemos como construcción es donde vamos a lograr acuerdos como este, donde podemos convivir con nuestras diferencias, pero también fortalecer nuestros acuerdos. La política de la buena es lo que permite alianzas que efectivamente nos lleven a un país mejor. Es distinta, por supuesto, a aquella que antepone intereses personales o partidarios, que los tenemos, y muchos. La política que permite construir estos acuerdos es cumplir, me parece a mí, con un imperativo ético que es transformar el país para la gente que la está pasando muy mal. Es transformar el país para aquellos que la sostienen todos los días. Es transformar el país distribuyendo la riqueza, mejorando el trabajo. Es mejorar el país en las áreas que están tan complicadas y tan recortadas. Nosotros hemos avanzado muchísimo a través de un montón de leyes construyendo y constituyendo derechos, pero por el hecho de existir la ley hemos visto que no se ejercen esos derechos. Tiene que haber también una voluntad política y una construcción de los políticos atrás para que esto efectivamente sea así. Y de hecho creo que tenemos en los últimos 4 años prueba suficiente de que existen 2 tipos de hacer política. Y yo creo que lo que hoy estamos acá es efectivamente dando ese paso de hacer posible ese imperativo ético de que efectivamente estos encuentros, estas alianzas que trascienden lo electoral, que van efectivamente a esa construcción de la política de la buena, de la política que transforma la realidad, sabiendo que hay que transformarla en virtud de que la gente pueda vivir mejor, de que logremos superar las desigualdades que tenemos, logremos superar este país estancado, es efectivamente cumplir con ese imperativo ético de la buena política. Y a mí me parece que es importante que lo recordemos todo el tiempo, porque
Eso es lo que nos permite diferenciar cuando uno pone efectivamente propuestas que son factibles, que son realizables, que son construidas con la gente y que se van a poder concretar, a nuevamente tener anuncios o grandes cuestiones grandilocuentes, pero que terminan lamentablemente en una gran cortina de humo, que es lamentablemente lo que hemos tenido en el último tiempo. Y a mí me parece que eso es lo que tenemos que defender, defender permanentemente la capacidad que tenemos, que no es que sea una propiedad nuestra como izquierda, pero sin duda somos lo que hemos trabajado más para que esa sea la política que reina, y la hemos democratizado. Hoy nosotros tenemos, y lo presentaba Carapa, somos un ejemplo de eso. El Frente Amplio, al fortalecer a partir de su nacimiento como instrumento político, empieza a habilitar a que hagamos política gente que no somos portadores de apellido. Acá hay obreros, obreras, hay estudiantes, hay profesionales, somos gente común, somos laburadores. Que eso es un paso que tenemos que defender, y lo tenemos que defender con calidad, lo tenemos que defender con calidad humana, que es lo que tenemos para poner al lado de la gente, y que es con lo que tenemos que salir a trabajar estos 33 días que nos quedan, que no es desde la venta o del marketing. Tenemos que salir desde el encuentro fraterno, desde la sencillez, desde las cosas simples. Recorríamos Sarandí Grande con Laura, recorríamos Fray Marcos con Natalí, estuvimos en Casupán, y de lo que hablamos fue de los problemas de la gente, y eso es también hacer política. Y cuando uno pone la oreja y escucha con responsabilidad y escucha con mucho respeto, está haciendo la política que nos diferencia, que es la de trabajar desde las necesidades de la gente. Y a mí me parece que eso no lo tenemos que perder nunca, nunca. Y esto es parte, esta alianza es un ejemplo de eso, de que tenemos y estamos mucho más conscientes de que hay algo mucho más importante que las diferencias. Es la construcción de acuerdos para que este Uruguay pueda nuevamente ser un Uruguay que no deje absolutamente a nadie atrás. Así que un gusto realmente poder estar aquí.